Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Gutiérrez Manrique. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona, cursando décimo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. En esta ocasión, junto con la Corporación Juvenil Renovación Cultural, estamos haciendo nuestro trabajo social. Y en esta ocasión, para la sección de juego, les voy a enseñar cómo hacer un tangram, que es un juego de rompecabezas que nos ayuda a desarrollar nuestra destreza mental. Entonces, para ello necesitamos los siguientes materiales, que son un pedazo de cartón del tamaño que ustedes quieran. Yo agarré una caja que había vieja y la corté. En este caso las medidas son de 26 centímetros por cada lado. Necesitamos una regla, lápiz, un bisturí, unos colores de pintura, un pincel y ya, eso es todo. Entonces vamos a comenzar. ¿Ya empezó Leo? Ya. Este es nuestro tangram. Vamos a tomar el pedazo de cartón y le vamos a trazar una línea horizontal de punta a punta. Vamos a tener en cuenta que el tangram es una figura que está compuesta por 7 figuras. En esta ocasión, como yo no tengo una regla totalmente larga, entonces uní estas dos para poder trazar la línea y no me vaya a quedar torcida. Trazamos la línea sujetando muy bien para que no se tuerza. Listo. Ahora, partiendo solamente con el primer triángulo, vamos a tomando solamente el primer triángulo, antes de continuar vamos a tomar las medidas para el punto central para saber y tener una guía más fácil para poder hacer nuestra figura. Entonces, como les dije, miren, mi cuadrado mide 26 centímetros, para lo cual la mitad es 13. Entonces trazo una línea, voy a trazar el puntico por todos lados, por acá. Listo. Ahora uno de los puntos con una línea muy suave. Listo. Ahora sí, como estaba inicialmente con la línea horizontal, voy a dividir por la mitad este triángulo. Entonces, desde el extremo hasta el punto central voy a pasar una línea. Que quede fuerte para poder cortar por ahí. Vamos a reteñir estas. De aquí hasta allá. Listo, acá como pueden ver, ya tengo dividido dos triángulos. Del primer triángulo saqué estas dos figuras, ya quedan así estándar. Ahora en esta mitad vamos a jugar para sacar las 5 figuras que nos hacen falta. Entonces, vamos a sacar acá la mitad de toda esta división. Que igualmente si es 26, entonces será 13. Ya acá tenemos el punto y acá tenemos el punto. Entonces vamos a trazar otra línea así, horizontal. Para formar acá otro triángulo. Entonces llevamos 1, 2 y 3. Y acá en este espacio que nos queda vamos a sacar 4 figuras. Entonces acá vamos a sacar la mitad de esta línea horizontal. Esto mide 18, entonces la mitad viene siendo 9. Y trazamos una línea acá que une el punto centro con la mitad de este triángulo. Perfecto. Ahora las que tenía de base también ya las puedo borrar para no confundirlas. Ahora necesitamos a este lado hacer un cuadrado.
ya tenemos acá, acá y acá las partes. Entonces, para que quede igual el cuadrado, que es una figura con todas las partes iguales, vamos a medir. Mide 9 centímetros. Esto acá mide 9 centímetros. Ahora tomamos acá los 9 y trazamos la línea. Recuerden que estoy retiñendo un poco más fuerte las que hay que cortar. Entonces vamos a rectificar. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Y de acá nos debe salir un triángulo. Entonces volvemos a rectificar, que acá mide 9 centímetros. Entonces tomamos mi medida acá, 9, y trazamos fuerte para poder cortar un triángulo así atravesado, y esa figura nos queda así tal cual, que viene siendo un romboide. Entonces vamos a contar, tenemos dos triángulos grandes, uno mediano, dos triángulos pequeños, un cuadrado y un romboide. Ahora procedemos con ayuda del bisturí a cortar. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que esto es un aparato que corta. Entonces hay que tener un poco de pulso y presión para que no vaya a ocurrir ningún accidente. Así van nuestras figuras, ya llevamos 3 cortadas, faltan las 4 del centro ya para terminar y empezar a pintar. Aquí estoy ya con la última pieza, cortándola. Hay que hacer un poco de presión para que salga sin dañar el cartón. Ya teniendo todas las 7 figuras cortadas, 2, 4, 6, 7, vamos a proceder a pintar, a darle color y vida a cada una de nuestras partes. Lo pueden pintar del color que ustedes deseen, le pueden hacer rayitas, punticos, florecitas, formitas, como ustedes deseen decorarlo, para que tengan un tangrán muy divertido. Ya. Voy a iniciar yo con el color rojo. Vamos a colocar bastante pintura y luego esparcimos porque mi pincel es muy pequeño. Entonces coloco suficiente pintura y luego empiezo a esparcirla. Ahí coloqué una hojita de base para no hacer manchones ni nada en el comedor. Listo, ya teniendo todas nuestras 7 piezas pintadas de colores diferentes, vamos a esperar un poco a que se sequen para poder proceder a armar nuestro tangram y de todas las figuras que de él se pueden desprender. Aquí están todas nuestras figuras. Listo, ya estando todas nuestras figuras totalmente secas, vamos a proceder primero que todo a armar el cuadrado completo del tangram, tal cual como lo iniciamos antes de cortar. Entonces tomamos los dos triángulos más grandes y los colocamos de esta manera, que acá forman un ángulo recto. Luego aquí por la mitad vamos a pegar el cuadrado, así. Y un triángulo de los pequeños acá para que complete otro ángulo. De esta manera quedan dos triángulos. El más pequeño es el que va acá también. De esta forma. Luego al romboide, formando esta diagonal. Y por último el triángulo más grande va con la punta hacia abajo. Para terminar así nuestro cuadrado. Vemos que todo encaja perfectamente y vamos a proceder a armar una de las figuras. En el momento yo no pude tener impresas
unas guías de las figuras que se pueden armar. Entonces aquí en el computador tenemos estas. Vemos varios animales, como un pez, una tortuga, un loro, un gato, entre otros. Entonces vamos a proceder a armar el gatico. Este. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces vemos que primero tomamos un triángulo grande. Luego tomamos el otro grande y lo colocamos de esta manera para hacer su cuerpo. El triángulo que es mediano, que hay un solo de este tamaño, iría acá en esta parte para formar su cuerpo. El cuadrado viene siendo la cara de nuestro gato, acá en la mitad. Luego los dos triángulos pequeños, que son del mismo tamaño, vienen acá de esta manera para formar las orejas. Y por último el romboide va a ser parte de la cola. Y así tenemos nuestra primera figura con el tangram. Armemos otro rápidamente, la tortuga. Tomamos los dos triángulos grandes, así, con las puntas hacia afuera. Los dos triángulos más pequeños del mismo tamaño vienen acá para hacer las patas, así. Acá el romboide viene siendo una mano. El cuadrado viene siendo la cabeza. Y cortámoslo un poco, así, y este triángulo viene siendo otra manito de la tortuga. Y así, como podemos ver, podemos jugar con muchas más figuras de una forma muy sencilla. De una forma muy sencilla nos podemos divertir en casa, podemos tener mucha habilidad mental, mucha destreza mental. Esto nos distrae, nos ayuda a pensar mucho en cómo acomodar las figuras. Ustedes mismos en sus casas pueden inventar qué figura desean hacer y armarla. Recuerden que lo ideal es que siempre con cada figura usen todas las 7 piezas del tangram. Entonces espero que les haya gustado este divertido juego, que lo puedan hacer con sus amigos, que compitan de una manera muy sana, que lo logren hacer en el menor tiempo posible cada una de las figuras. Y nada, espero que estén muy bien. Recuerden que todavía estamos en época de pandemia, entonces no olviden cuidarse mucho, permanecer en casa, divertirse de manera sana. Y nada, que estén muy bien. Hasta luego.